Palas tochtotolche, ahonto yahat pehunat mak tochniisa. Toel, pache ihi mak tochnisa, uena tochneochel. Tolesu tochana, ahontoi, iu mak tochnisa, neochel. Wen chelamek mak tochiche. Iche toloyah, witot inayah. Noich imayek, lawuk ihi, labalzeyah ihihi. Nisa, taiwat loch iche. Hope toch nisa, ta hawehui. Loyamak toch iu tole lia. Ahotoi tachema, mahiai tohotehena, itat chihwok. Yahat pe nuhu nat. Tolesu tohana, ne loyalip tohuej mak tohnisa toh ihi hunat. Wena toh ikche inwok ma chen toh moliesha. Wit ilonen wichi toh ipe hunat. Toh meis alu ahotoy hai kalik hui. Toh ispeh tani wena imayek. Wit nit kahaya, hope tohi kal chihui, tohi choh. Toh moslesha, hope tohtamenech ahontoi, wechpela chemiach tohi pehunat. Moslesha mak tohiche, eche ta kahai hinu, hai hichok ahontoi isakanech. Muy bien, ya estoy vivo. Mañana no está el salida acá. No sé cuándo te salió. Es increíble, gente. ¿Cuándo? Con pago de él. ¿Que se vaya? No sé, tío. Yo no sé nada. ¿Vos? Oh. Escucha, no está ahí bajo el casa, el corri perro. ¿Al perro? No, lo corri al lo cuchi. Los dos lo corri, yo con el otro. Eso no se acuerdan, pero el cuchi. Ya se lo mete adentro el cuchi. Ah, ahí ya lo saco. De rodillo lo saco de ahí. Se me caga. Sí.
resulta, el indio Comanche les está entregando el elixir del amor, el perfume en burbo de amor, para que usted, sea hombre o sea mujer, atraiga el verdadero amor a su vida, arregle los problemas sentimentales y sea feliz en la parte sentimental. También le vamos a entregar el ángel guardián de la familia, el protector, para que atraiga lo bueno y aleje lo malo. Saben, amables oyentes, que con la consulta usted tiene derecho a conocer el pasado, el presente y el futuro. Llámeme ya, vía de su cita, 3704-842-309 y 3718-468-133. Mi gente, no me queda más que invitarlos para mañana a un programa similar o mejor que este. Que la paz de Dios Todopoderoso reine sobre todos vuestros corazones y que Dios siempre colme y llene de bendiciones a toda mi bella y hermosa familia, a campesinos, agricultores y comerciantes, para que la vida les sonría. Dios los bendiga, mis hermanos del alma. Esta emisora presentó El Gran Indio Comanche, El Gran Indio Comanche. Conocedor de los secretos de nuestra madre naturaleza y la parapsicología. Recuerde, estimado hermano, no sufra en silencio. No sufra en silencio. Sufre usted de enfermedades rebeldes. Mala suerte en el juego de azar. Mala suerte en el juego de azar. Ay, un blanquito, ese mío también.
No creo que va a lo para. Se le hace la lasca encima. Uh-huh. A ver, a ver. Ya se la tira ya. Nada, no queda camino. Para el monte, para la casa. Para Dios no le da nada, le ayuda si él le hace que trabaje usted para que gane. El diablo da poder pues, para comerlo. Después lo churrasquea ya. No sé cuándo me churrasquea, pero me churrasquea será Dios o cuál será. Dios me la lleva o no me la lleva, cuál me la perdona. Así es. Usted no, nunca, usted ha leído libros del diablo, nunca. Quiere aprenderlo, le alevo a ver que enseguida se juntan.
Antes que repase bien el libro ya va a aparecer. Pero tiene que tener bien pegada, no caiga con la mía, el niño. Los compañones decían, pues, ¿vos te acuerdas del viejo? ¿Cómo? Le he dicho a Serafín que si junto con el diablo tiene que tener bien pegado los huevos. Es un hombre muy fiero, pues, el diablo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Santo, gloria! ¡Gloria, Señor! ¡Señor, gloria sea tu nombre, Padre! ¡Oh, Señor! Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queda lejos la voz. No dura. No dura por la boca, por todos lados. Igual que el fuego también. No va a durar ni. ¿Está bien la presión? Sí, 120, 80. Así. Está bien. José está un poquito alto. Alta está él, ¿no? Pero está bien, la presión. Ajá, mira. ¿Verdad? No vaya ni la carta con vuelo. ¿Será que lo me vuelva lo que paisan? No me dejo liberto en la parrilla, tal no me robo. Y pues ahí andaba cerca nomás aquí, empleado. Ya trabajando, corriendo bicho, como el sembrado. Ajá. Nada más. Con
cuando se le conoció en calle. De chica le conocí. Allá me iba a trabajar yo, en la casa de ellos. Ajá. Nada más. No quiero mucho bulla. Ok, camina. Nada que... Ok, camina que... Se lo rota. Y lota, ¿no? Y llevo la faña, como siempre, ya me las llevo la faña, ¿no? Y entonces, le dije que la familia lo tiene, ¿no? Mucho yo me, ¿no? Y entonces, mucho no tengo que usar pie, ¿no? Y que a mí también, entonces, bueno, la familia, ¿no? Aunque la familia lo amo, a mí lo amo, ¿no? Porque también llevo la faña y lo tiene, ¿no? Entonces, tu hotel se despide. ¡Dale, seis la hora que me levanto yo.
Pero a las 6 y se levanta de Chilagoaina. Ya me he puesto el micro, me pregunto qué soñaba. El otro día soñó que ya andaba con Pedro sin poder pillo en el yegua. Los dos mañes. ¿Sueño? No. ¿Cómo sueño? ¿Cómo sueño? Había un tiempo que me apretaba la pesadilla, pues, ¿qué se lo hace, pues? Uno siente que viene por ahí, que lo corre un bicho, así como sea. Estás durmiendo y te pilla algún, que te pilla algún, una víbora, así. Y uno se, a veces cuando está durmiendo uno hace antarca. Y así lo aprieta la pesadilla, como dice. Y viene como si fuera que un, te viene corriendo alguien, ¿no? Y no puede disparar. Y no se hace que uno no puede disparar, que disparar no puede, se traba todo. Y eso es que es la pesadilla. José. José Serafín Ardi. Ah, José Serafín. Ya estamos viejos. José Serafín. Ardila. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea en tu nombre, venga en tu reino, que sea tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro cada día dándole y perdamos. Nuestro deudor no deje la tentación, líbranos, Señor, de todo mal que no hagan. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en que tu Cristo es tu único Hijo, nuestro Señor fue concebido por obra y gracia. Del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen, padeció debajo del poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado y descendió al infierno, al tercer día resucitó entre los muertos, subió al cielo hasta sentó a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí venía a jugar los vivos y los muertos. Crean el Espíritu Santo, Santo y la Católica, la Comunión Santo. Perdón los pecados, la resurrección, la carne operable. Amén. Y así lo curo con nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, a José, Serafín de todo mal. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea en tu nombre, tu reino, sea tu voluntad, si no quiere como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándole y tendrá no te duele, ni la tentación, libre de todo mal amor. Gloria al Padre, al Espíritu Santo, como era un principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Bueno, deja del grupo. Gracias, entonces. Te agradezco. Que nuestro padre que cuando tenga... vaya, llegue yo. Sí. Vaya, ajá. Preguntando, llega ahí de Otavio. No sé, pues de ahí. Patracito, ¿qué no? Aquí ellos me han dicho, para ahí vive, me han dicho. Ojalá que el sordo yo lo vaya a oír. Ah, sí, ajá. Yo también me dije sordo ya. No, bueno. Bueno, me alegro de conocerlo y adiós, que Dios quiera que viva 10 años más. ¡Gol!
hacia el Griezmann. 37 minutos de juego. El partido 1-1. Final de la Copa del Mundo, señores. El arquero va hacia atrás. Un verde fluo. El árbitro Pitana da las indicaciones. El oriundo de Santo Pipó hacia Misiones. La familia viéndolo en Posadas. Nacional en todo el país y el mundo. Va a correr Griezmann de zurda, poca carrera. El arquero Subasic, que suele atajar penales. Ahí está, señores. Penal. Ahí corrió Griezmann, tiró. Solo los del hombre feliz en la pava, en esta pava, solo Dios hace el hombre feliz. Haré la santidad, feliz santidad. Él era santa, la pelina, el de los pan. Pelina mañana, pelina luz sale. Pila no pa, pila den, pila no pa. Pila sandía pa, pila sandalia. Pila sandía pa, pila sandalia. Pila, pila sandía. Pila no pa, pila no pa. Elena sandía va, Elena sandalia, Elena sandalia va, Elena sandalia, alelela la caliosa, alelela la caliosa, alejuela la caliosa, calios, alejuela la caliosa, alelela la calios, alelela me caliosa, calios. Sale fuera la calle, sale a la calle, sale fuera la calle, sale. Mira la petetere, la la alio. Mira la metetere, la la alio. Así, 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 así sala varios, así, así, así. Así salaba Dios, así, 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 así salaba Dios. Lila vivía, era el ángel, era así, 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 así salaba Dios.
Hola. ¿Me escucha? Che, dice José que le traiga la bolsa de harina y un kilo y pan. Ya está aquí, ya lo han traído el Alba. ¿Qué más quiere usted? Aceite. Ah, el aceite, 5 litros. No hay ido cobra, pregúntale. ¿No ha ido cobra? Ahora no puedo cobrar, ya va mentir aplicando o le llevo los platos. Como la plata ya. No es que no cobran, dice, mierda. Mentira. Son 3.600 pesos. Toma el de ayunque, toma la pastilla. Ayudar como estos platos, ¿no? ¿Mamá? ¿Qué? Yo en alto, chavo. Excelente, vago, estos platos en chispita, me dijo. ¿Cómo estos platos en el piojo? Yo le di en el pobrecito piojo. Allá en el macho, cosa. Le voy a pasar. ¿Dónde se comía, profe? ¿A dónde come y tú nos sacas la comida? ¿Eh? No. Ahí está. Sí, la otra. ¿No come, hijo? ¿Yo? ¿Eh? ¿Te gusta usted como todo claro yo no? ¿Eh? Llorá, chico. Ven, voy a salir, toca la cola a mí, ¿no? Thank you.
En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Él si quiere venir, ya se me descubre a mí, ¿ves? Sin anteojo está. La presión baja, me embro, mami. Ajá. Sí, ¿no? Está bien, ¿no? Para lo que tenía que estar, ¿no? ¿Eh? Antes estaba más enfermo usted. María Madre Nuestra, enséñale a orar en paz y en armonía, en serenidad y en confianza, en Dios por nuestros problemas, por nuestra falta de fe en tu Hijo, por nuestra falta de caridad para con nuestros hermanos, para alcanzar en este mundo actual una paz legítima, para, auténtica y duradera. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. La salud del Señor. Amén. Muy bien está usted. Oh Dios y Señor nuestro, que disponiendo con admirable sabiduría has puesto en tu iglesia tu santo para que fuese modelo de todas las virtudes, llamándolo en los constituye nuestro protector y abogado, escucha propicio los ruegos de tu siervo San Pantaleón, que diste al mundo como ejemplo de fe y fortaleza en Cristo en los distintos tormentos, a que fue sometido por confesar y confiar en el Señor Jesús, concédenos cuando le pedimos en tu nombre, seamos atendidos favorablemente. Amén. Por la salud del Señor y los acompañantes. San Pantaleón, en tus manos encomiendo la salud de esta familia. ¿Cómo anda usted? ¿Se siente bien? Bien. Ya no se enferma. ¿El estómago? ¿No? No, muy poco. Por ahí me duele la cabeza, me broma. Ajá. Porque del golpe. Claro, tan malo es eso. ¿El cura lo ha visto? Claro, es eso, es eso. No, es que no tiene que andar mucho en el sol. Ah, el sol sí mejora. Ajá. Porque usted es insolado, ¿no? Ajá. Padre,
por el poder de las llaves, Pablo, por su doctrina, y ambos por su intercesión nos conducirá a la patria. Uno por la cruz y el otro por el Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre tu Hijo. Oh Dios y Señor nuestro, que disponiendo para mirar su iglesia a tu santo, para que fuese modelo de todas las virtudes, llamándolo a tu seno, los constituye nuestro protector y abogado. Y escucha propicio los ruegos de tu siervo San Pantaleón, que diste al mundo como ejemplo de fe y fortaleza en Cristo, en el distinto tormento que fue sometido por causar y confiar en el Señor Jesús. Concédenos, cuando lo pedimos en tu nombre, seamos atendidos favorablemente. Amén. Por el agua y sangre que brotaron el corazón de Jesús, con manantial de misericordia, en ti confío. Oh Dios, Señor nuestro, socorre con tu múltiple auxilio la condición humana y terrenal, sujeta siempre a diversas enfermedades, y atiende a nuestro ruego. Bendíceme. De bajo sanción conozca en su cuerpo y en su alma la condición de tu providencia, tú que por medio de tu Hijo Jesucristo curaste tantas enfermedades. San Pantaleón ruega por él. Pero de la garra del enemigo, escucha nuestro clamor. Tome, don. Amén. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Amén. Listo. No, el caimán y la ballena, en vez de lo comen, ¿no? ¿Sí? ¿Lo comen ni siquiera la ballena? No sé. ¿Sí? Debe ser. Aquí hay ballena a servir.
Cristo me ama, pues murió y el cielo me abrió. Él mis culpas quitará y la entrada me dará. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. ¿Qué sí, pero yo me voy a saber ahorita, a ver la carta por internet, dije. Así me decía Miguel Rodríguez hace rato. Sí, voy a verla yo, pues. Ya voy enseguida a transporte ahí. Igual tarde yo te voy a avisar con vuelo, pues. Ya las 1, 2, ya es con vuelo, pues, si Dios quiere. Yo voy un ratito a verla, pues. Deja uno que la cuide. Capaz que lo va a hablar la vieja reina. Ay, cerquita pues del hospital. Ah, las chivas ya voy larga yo. ¿Qué está dando, don? Bien, bien, ¿cómo le va? Mucho gusto, el Señor le bendiga. ¿Cómo está, doñita? No me diga que está costureando. Y creo que hasta aquí Dios es misericordioso. Ajá. Nos va prolongando la vida, ya muchos años estamos viviendo, me parece. Allá, sí. Yo por lo menos tengo 85. Y bueno, imagínese. Si va a ser corta, 85 años no es poco. Ya no. Es la misericordia de Dios. Dice que nosotros, los seres humanos, somos creación de Dios, creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros. Eso hace que somos igual que Dios, nada más que Dios es un ser que el creador de todas las cosas, ¿no? Ajá. Él da de todo. O sea, la imagen tenemos de Él, pero hay cosas dentro nuestro que ya no, por ahí no son de Él, no pertenecen a Él. Así es. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos despojemos de eso para que realmente, y también lo aceptemos en nuestro corazón como Señor y Salvador, dice, de nuestra vida. Porque ahí ahora, ya pasamos a ser hijos de Él. Sí, todo. Todo es un ahora tema. Todo cambia. Sí. La tierra le echa para que se criemos, vivamos, nos entierren, no nos hagan covacha, para que se tenga alimento y la tierra para que pueda criar más. Así nos enseña a los padres viejos, no a los abuelos. Claro. Uh-huh. Así. Y sí, antes nos enseñaban así. Cada cosa, nos ajá. Enseñaban, ¿sí? Que por ahí ellos en algunas cosas estaba bien, en otras por ahí eran equivocados ajá. Ellos y nos instruían mal también. Y sí. Uh-huh. Y bueno, podemos orar por los viejitos. Y sí, puede ser. Pues, porque lo mismo. Yo también ahora ya he andado parado y se dan unos curanderos, no sé cómo serán. Serán católicos, será el evangelio y he andado yo para ellos. Para ahí hemos dado vuelta. Rezan también ellos. Sí, pero bueno, ya esas son decisiones personales de cada esa uno. Esa ya a disposición sí. De ellos, la creencia de ellos. Que... Sí, sí, no, uno respeta uh-huh. Todo, pero yo lo único que le puedo decir es que el Dios es uno solo. Ella vino de lo alto, ella se tiene que ir al cielo y bueno, ya... Dios decide por ese ser espiritual qué es lo que va a hacer en el mañana. Así es, mi hermana Clara, ¿qué no es su nombre? Sí. Hermana Clara.
Clara Ruy. Clara Ruy. Bueno, vamos a orar. Bueno. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta oportunidad, Padre, que tú me permites llegar al hogar de estos ancianos. Dios mío, yo sé que tus ojos están inclinados sobre este lugar y tú conoces, Dios, el corazón de cada uno y aún sus pensamientos lo escudriña. ¿Dónde te va? Toch van te pachtje hunat ich po uit pele ich ancho. Weg van te mak ton son cho toch nissa. Pelen ler an lot tahu ich hunat yuk nat teit la wet. Toslechu toch hatsu ne pele ich po uit hunat ich ancho. Uit ietje hat lot toch mat hoogtje toch toslechu hunat yome pele. Uichi toch uilechen ta uelchan lot hana
y huye un nato hijo. Uit la kei toki hukpo, uit tapil che pekatlo. Ichip ante huala toh nem iwumak toh ichoh atluhu. Nem tisi ihioh toh niwya sey toh ta wel che atlo toh moliesha. Uit ihioh toh tonoi ayem niche toh atzu. Tosleshu tohatsu, ichep ante itoh tohnom, uit hip up ante hatlo tohanah.